fin de recoger las necesidades de los jueces y trabajadores, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, doctora Jenny Margot Delgado Aybar, se constituyó en la sede judicial de Paruro junto al gerente de administración distrital, magíster Edmundo Monteverde Valverde y la jefa de la unidad de servicios judiciales, Janet Porcel Licona, donde verificó la labor de los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo y recogió los requerimientos de los servidores para así poder optimizar la atención al público y descongestionar la actual carga procesal. Hay algunos problemas que tienen que ver con conectividad, con internet, de repente si hay la posibilidad de mejorar, es un tema que sí queremos poner en conocimiento. Las audiencias virtuales son una herramienta muy útil para las provincias, toda vez que las personas se conectan por este medio y permite llevar a cabo las diligencias sin necesidad de concurrir al juzgado. Tengan la seguridad de que desde la presidencia y la gestión nosotros estamos siempre preocupados por hacer los modos posibles para dotarles de lo que necesiten para mejorar el servicio y para mejorar el trabajo y para mejorar sobre todo nuestra imagen frente a la sociedad, a quienes nosotros nos debemos. Al concluir, el personal judicial agradeció la visita de la primera autoridad judicial del Cusco, reafirmando su compromiso de trabajo con la institución y los pobladores de la provincia para garantizar los servicios de justicia de manera oportuna y célere. Agradecerle por su visita, por la preocupación, por habernos escuchado. Estoy plenamente seguro y convencido de que el equipo que tenemos acá va a generar cambios y ese es nuestro compromiso, doctora, todo por el bien de la institución, por el cargo que usted está ejerciendo en estos 2 años.